De 1 al 16. Santiago 3, de 1 al 16. James 3, 1 al 16. Digan amén cuando lo vean. Amén. Yo lo voy a leer en inglés y ustedes en su Biblia en español. ¿Está bien? ¿Ok? Amén. The word says, not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep the whole body in check. When we put bits into the mouth of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder, wherever the pilot wants it to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes a great boast. Consider what a great forest set on fire by a small spark. The tongue is also a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of the one's life on fire, and it sets itself on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With the tongue, we praise our Lord Father, and with it curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth comes praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives, or a grapevine bear figs? Neither can produce salt, spring produce fresh water. Amen? And now, in Proverbios 12, 18, Proverbs 12, 18, it says, rash language cuts and maims, but there is healing in the words of the wise. Proverbios 18 dice, el de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. Amen. How many of you have ever heard of an atomic bomb? ¿Cuántos de ustedes han oído de una bomba atómica? Yes. Did you know that the tongue has more power than that? ¿Saben que la lengua tiene más poder que eso? We have more power in our mouth. Tenemos más poder en nuestra boca. Than an atomic bomb. Del poder que pueda tener una bomba atómica. The words that we speak. Las palabras que decimos. Gives life. Le da vida. To everything that you say. A todo lo que digas. The atomic bomb. La bomba atómica. This weapon has a potential of literally bringing anguish into the life of human beings on the planet. Esta arma puede traer mucha angustia a todos los habitantes del planeta Tierra. But without it necessarily destroying them physically. Pero con la necesidad de tener que desarmarla personalmente. The weapon could, however, produce scars. Esa arma puede producir cicatrices that last a lifetime. Que puedan durar toda una vida. Scars that may never heal. Cicatrices que nunca pueden sanar properly. Apropiadamente. These weapons, estas armas, is available to the poorest. Está disponible para los más pobres. As well as the richest nations. Hasta las naciones más ricas. In fact, en cierto, even individuals have access to this weapon. Hasta las mismas personas tienen
acceso a estas armas. There are a few laws against possession of use of this weapon. Hay pocas leyes que están en contra del uso de estas armas. No weapon. No, ningún arma. That now exists. Que existe hoy en día. Or will exist. O pueda existir. Will have the deadly potential. Pueden tener la potencia. Of this ancient weapon. De esta arma del pasado. It is old as human itself. Son tan antiguas como el ser humano. The weapon. El arma. Is the tongue. Es la lengua. Okay. The Bible teaches us. La Biblia nos enseña. That the tongue has great power. Que la lengua tiene mucho poder. To heal. Para sanar. To destroy. Para destruir. To bless. Para bendecir. To curse. Para maldecir. We are to be wise. Tenemos que ser sabios. In the use of the member of our body. De cómo usar cada miembro de nuestro cuerpo. It can bring pain. Puede traer dolor. Or it can bring pleasure. Puede traer placer. In how it's used. En la forma en que se use. If I wanted to be your enemy. Si yo quisiera ser tu enemigo. What would be the part that would hurt the most? ¿Qué sería lo que más, la parte que más dolía? My words to you. Mis palabras hacia ti. Because it goes straight to the heart. Porque ya van directo al corazón. Y un corazón corrupto. And a broken heart. Eso es que le gusta al diablo. It's what the devil likes. The devil doesn't want a clean heart. El diablo no quiere un corazón limpio. He wants you to be bitter. Quiere que seas un amargado. He wants you to be mad. Quiere que estés enojado. He wants you to be all those things. Quiere que estés de todas esas formas. So if I'm your enemy, así que si yo soy tu enemigo, and I want to destroy you, y quiero destruirte, I go straight for your heart. Yo voy directo a tu corazón. And if I really want to be done with you, y si verdaderamente quiero terminar contigo, what I put in your heart, lo que yo pongo en tu corazón, goes to your head. Se va a tu cabeza. Because if I tell you that you're ugly for 10 years straight, si te digo, si te llamo feo por 10 años consecutivos, you eventually start to believe it. Vas a empezar a creerlo. Right? Eso hace. So, why así que, ¿por qué? Are we speaking about this today? Estamos hablando de esto hoy. Many of us have come from a different country. Muchos de nosotros venimos de diferentes países. Venezuela, ¿dónde está Venezuela? Alaba. México. Cuba. Puerto Rico. Cueva. Okay. Dominicano. When you moved here, cuando nos mudamos para acá, let's say I'm going to use Norberto as an example. He didn't know how to speak the language of this country. Él no sabía hablar el idioma de este país. He had to learn how to speak English. Tuvo que aprender a hablar inglés. He had to adapt. Tuvo que adaptarse. To the language that is spoken here. Al lenguaje que se habla aquí. So that he could be successful. Para que él pueda ser exitoso. At whatever he does. En lo que sea que él haga. Right? So, if I go to England. Si yo voy a Inglaterra. And they speak like this, you know, with this. Y ellos hablan con un acento. I shall not. That bloody car. Hablan así. I will be a stranger to them. Yo sería un extraño para él. Because of my accent is completely different. Porque mi acento es completamente the diferente. Same way that when I go to Mexico. De la misma forma cuando vaya a México. That I go to Puerto Rico. Para decir, ah, es puertorriqueño. Right? By the way that I speak. En la forma, por la forma en que hablo. So, why am I saying this? Yo, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas? Because we belong to a kingdom. Porque todos pertenecemos a un reino. That speaks a completely different language. Que habla un lenguaje completamente distinto. And unless you learn how to speak that language. Y a menos que aprendas a hablar ese lenguaje. You are not going to be successful. No vas a ser exitoso. You know why? ¿Saben por qué? Because you're not speaking. Porque no están hablando. God's word. La palabra de Dios. In your favor. A tu favor. Así es. Right? So, would you allow me to teach today? Me permiten enseñar hoy. Amen. So, the word of God, la palabra de Dios, is God. Es Dios. It has been since the beginning. Ha sido desde el principio. It will be forever. Y lo será por siempre. Right? So, God's word says, la palabra de Dios dice,
That his word will not return to him void. Que su palabra no regresa a él vacía. Right? Amen. So, if I go to Sister Sminda, así que si yo voy a la hermana Sminda, and I speak yo hablo the kingdom language over her, el lenguaje del reino sobre ella, I decree and declare, lo declaro y lo digo, that the heavens will open, que los cielos se abrirán, the third heaven, el tercer cielo, and God bless you, y que Dios te bendiga, give you provision, que te dé provisión, give you health, que te dé salud, enlarge your territory, que te ensanche tu territorio, give you knowledge, que te dé sabiduría, give you wisdom, entendimiento, may angels, que los ángeles, move, se muevan, at the sound of your voice, a la voz, when you speak voz, God's word, cuando hable la palabra de Dios, I am speaking life, estoy hablando vida sobre ella. Amen. 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 Now, if she's my sister in Christ, ahora, si ella es mi hermana en Cristo, I already know when my brother or sister in Christ is in need. Yo sé cuando mi hermana o hermano en Cristo está en necesidad. Because I pray. Porque oro. And God shows me. Y Dios me this muestra. Person's in need. Esta persona está en necesidad. If someone is in sin, cuando alguien está en pecado, first of all, let's make one thing clear. Vamos a aclarar algo. There is no church. No hay iglesia. On earth. En la tierra. Without sin. Sin pecado. Amen. Amen. There was somebody that came to this church and said, this church is full of sin. Esta iglesia está llena de pecado. And so are you for judging everybody. Y le dijimos, tú también por estar jugando todo el mundo. You can sin with your mind. Podemos pecar con nuestra mente. That's why it's important. Por eso es importante. That there's a renewal. De que se renueve nuestra mente. Because what you think, porque lo que piensas, is what you become. Es en lo que te convierte. See, when I was a drug addict, cuando yo era un drogadicto, I talked like a drug addict. Hablaba como un drogadicto. You follow me? Sí. When God changed my language, cuando Dios cambió mi lenguaje, to the divine language, al lenguaje del reino divino, God removed all of my friends from around me. Dios removió a todos mis amigos de mi alrededor. Except for one. Excepto a uno. And she has remained my best friend ever since. Y ella se ha mantenido siendo mi mejor amiga desde entonces. And you know why? ¿Saben por qué? Because she respects. Porque ella respeta. What God has done in my life. Lo que Dios ha hecho en mi vida. She saw when I was homeless. Ella me vio cuando yo estaba, no tenía casa, no tenía hogar. She saw when I was drunk. Me vio cuando estaba borracho, embriagado. And she saw when I was high. También me vio cuando estaba drogado. And she said, there is a God because he was no longer the Carlos that I knew back then. Y ella dice que verdaderamente Dios existe porque no eres el Carlos que yo conocí antes. So, historical. Así que históricamente. Speech is an awesome and powerful ability. El habla es algo, es una herramienta muy poderosa. It is in this sense that James cautions those who would desire to be a speaker or a teacher. Es así como Santiago le hablaba a su iglesia, a aquellos que querían ser predicadores o conferencistas. That's why we have to be careful. Por eso es que tenemos que tener cuidado. For people who say, oh, I'm going to be a pastor. Para las personas que dicen, oh, yo voy a ser un pastor. If God didn't call you to be a pastor, si Dios no te llamó a ser pastor, you're not going to have pastoral anointing. No vas a tener unción de pastor. You're just going to be someone speaking into the air. Vas a ser alguien que está hablando al aire. Do you know that the first people that God is going to judge, sabe que a las primeras personas que Dios va a juzgar, is us, the teachers. Nosotros, he is more strict with us. Él es más estricto con nosotros. Because we can add to his word, porque no podemos agregar, we can't take away from his word. No podemos quitarlo. We have to speak the truth. Tenemos que hablar la verdad. That is in this word. Que está en la palabra. So, words can have such a great power. Así que las palabras pueden tener tal poder. For this reason, there comes with its speech. Por eso es que esto viene con el habla. With great responsibility. Y el habla viene con mucha responsabilidad. You are responsible for what you say. Tú eres responsable de lo que dices. You are responsible for what you say. Tú eres responsable de lo que dices. If I start gossiping, si yo empiezo a chismear, del hermano Ángel, brother Angel,
Se lo digo a 100 people. And I say it a 100 personas. Just an example. Que sabe vivir. Por ejemplo, Inuel. And I've already spread all these rumors. Y empecé a correr todos estos rumores. That's called. Eso se llama. Assassination of character. El asesinato de un carácter. Okay? Now, it's like spreading a whole bunch of feathers. Es como tirar un montón de plumas. It's impossible to go pick them back. Es imposible volver a recoger las plumas. Because once you spoke it, porque después que lo hablas, you already gave the power. Ya le diste poder. Okay? Am I boring you? No. Okay. Now, those who speak to others will be held at a higher accountability by God. Aquellos que hablan a otras personas van a ser tomados en cuenta en una mayor responsabilidad que otros. Why so much warning? ¿Por qué tanta advertencia? How can language be so powerful? ¿Por qué el lenguaje es tan poderoso? As to warrant this warning. Para dar esta advertencia. Think about history. Piensen en la historia. Some of the great movements of this planet. Uno de los de muchos de los mayores movimientos en el planeta. Remember Nebuchadnezzar? ¿Se recuerdan el Nabucodonosor? Boasted with words. Dijo en sus propias palabras. How wonderful and strong. Cuán grande y poderoso. He was. Él era. He became. Se convirtió. Like an animal. Como un animal. For 7 years. Por 7 años. For such boastful words. Por hablar con tal arrogancia. Alexander the Great spoke such bold words also. Al hablar estas palabras. And almost conquered the world. Quizás creyó que iba a conquistar el mundo. Yeah, he died a young man. Pero murió como un hombre joven. Napoleon. Napoleón Bonaparte. Motivated a great army. Motivó a una gran fuerza armada. But lost in the end. Pero perdió al final. Hitler. Hitler. Mesmerized. También conquistó. An entire people. A un montón de gente. By his speeches. A través de su lenguaje. And convinced. Y los convenció. Huge crowds. Convenció a mucha gente. To commit horrible crimes. A cometer muchos crímenes. Against humanity. En contra de la humanidad. John F. Kennedy. Moved the USA. Movió a los Estados Unidos. By his speeches. A través de sus mensajes. Y su visión. It is said. Se dice. That he was the last president who spoke the truth. Él fue el último presidente que habló la verdad. No words. No hay palabras. Have moved this planet. Que han podido mover este however, planet. Like the living word. Tanto como la palabra viva. The word was made flesh. La palabra se hizo carne. You know why Jesus became flesh? ¿Sabes por qué Jesús se convirtió en hombre? Carne. Obviously for salvation. Obviamente para salvación. But he wanted to know what it was like to feel. Like you. Pero él quería saber qué se sentía ser tú. He wanted to know what it was like to be tempted. Él quería saber qué significaba ser tentado. He wanted to know what it was like to eat a steak. Quería saber qué era comerse un bistec. O una vaca entera. But that's why Jesus became human. Pero por eso que él se convirtió en humano. So whenever you think that God doesn't understand. Así que cuando piensan de que Dios no los entiende. He understands. Él entiende. The Bible says that he was tempted in every single way. Don't worry, we're getting somewhere here. No se preocupen que vamos a llegar a algo. Most of the great events of history muchos de los grandes eventos de la historia are connected to speech están conectados a discursos of small de pequeños and great men and women. Y grandes hombres y mujeres. History is full of realities of power of the tongue. La historia está llena de mucho mensajes con poder de la lengua. Humanity, la humanidad, like in James, está como dice Santiago. We are introduced here to the reality of human tongue. Estamos, no, esto nos introduce a la realidad de la lengua humana. It isn't always a pretty picture. No es una foto muy linda. You can't be in church. No puedes estar en la iglesia. Oh, my sister, I love you. God bless you. God bless you. How are you, brother? In victory. In victoria. Aleluya. Después sale afuera en el carro. Mira, muchachos. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Y con la misma boca la vaca. Dios. No puede ser. Porque entonces, estás baja.
Estás bajando el cielo. You are bringing heaven down. Y trayendo el infierno para arriba. And also pulling up hell. A la misma vez. At the same time. Se lo voy a probar. I'm going to prove it to you. Peter. Pedro. In one sentence. En una oración. Brought down heaven. Atrajo el cielo. And brought up hell. Y trajo también consigo el infierno. With Jesus. Con Jesús. He said, I'll do whatever it takes for you. Yo haré todo lo que sea. I'll die for you. Moriré por ti. I won't let nobody hurt no you. Dejaré que nadie te blah, 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 blah. And Jesus says, y Jesús le dijo, get behind me, Satan. Apártate de mí, Satanás. In the garden, when Jesus was arrested, en el jardín cuando Jesús fue arrestado, he said to Judas, él le dijo a Judas, hello, friend. Hola, amigo. Judas. Judas. You just turned in your Savior. Acabaste de entregar a tu Salvador. And Jesus called him friend. Y Jesús lo llamó amigo. But he rebuked Peter. Pero él reprendió a Pedro. How can that be? ¿Cómo puede ser? Because Judas, porque Judas was helping, estaba ayudando, accomplish Jesus' mission, a cumplir la misión de Jesús. Amen. You understand? Pedro was trying to stop it. Estaba tratando de parar la misión. And that's what we do in the church. Y eso es lo que nosotros hacemos. Sometimes with our tongue, a veces con nuestra lengua, we stop the mission that God is trying to accomplish. Que Dios está tratando de lograr. Amen? Amen. We have to learn, tenemos que aprender, how to sit at the same table, cómo sentarnos en la misma in mesa, peace, en paz, with the Jews. Con un Judas. Because there's a purpose for it. Porque hay un propósito en él. There is a necessity, hay una necesidad, for an enemy. De tener un enemigo. An enemy, un enemigo, is going to prove to you, te va a probar, what you are made of. De lo que estás hecho. An enemy, un enemigo, is going to bring out to you, va a traer de ti, either the best, lo mejor, or the worst in you. O lo peor de ti. An enemy, un enemigo, is going to test, va a probar, all the aspects, todos los aspectos, characteristics, las características of your Christianity, de tu cristianidad. Gloria a Dios, aleluya. And if you pass that test, y si pasas ese examen, God will reward you. Dios te recompensará. In public. Amen. You know why? ¿Saben por qué? Because you resisted. Porque resististe. You stood on His word. Porque te pusiste para you en su spoke palabra. His word. Hablaste su palabra. And you stayed true to your faith. Y te mantuviste real a tu fe. Gloria a Dios. But there's people out there, pero hay gente allá afuera, that you accidentally step on their toe, que apenas te paras en su pie, and they don't think twice about cursing you out. Y no piensan dos veces en decir malas palabras. Right? Mm-hmm. It's true. Es verdad. It's happened to all of us. Nos ha pasado. Right? Good luck. Good luck. If they have whatever. Anyway. So when we speak, así que cuando hablamos, we have such an authority, tenemos tal autoridad, as an atomic bomb, como una bomba atómica. If I was to speak against the Malas Minda or Rosa, si yo fuera a hablar en contra de la Malas Minda o Rosa, the other Rosa or Guillermo or Hazel, I stay at home. Esa gente esto, blah, 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 blah. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? What kingdom am I giving power to? ¿A qué reino le estoy dando poder? Not heaven. No al cielo. But if I pray, pero si oro, and I say, God, wherever they are, y le digo, Dios, lo que sea que ellos sean, cover them with your grace, cúbrelos con tu gracia, your mercy, con tu misericordia, give them knowledge, dale sabiduría, give them wisdom, el entendimiento, and most of all, y sobre todo, discernment. Discernimiento. Because you can have knowledge. Porque puedes tener sabiduría. You can have wisdom. Puedes tener entendimiento. But if you don't have the discernment, pero si no tienes el discernimiento, you're not going to know what's what. No vas a saber qué es qué. I've asked God for something very specific yo in le my life. Yo he pedido algo a Dios específicamente en mi vida. Because of my past. Por causa de mi pasado. I said, if it ever tries to come my way, y le he dicho, si alguna vez trata de regresar, God, please show me first. Dios, por favor, muéstrame. Do not allow me to fall in the enemy's trap.
no me dejes caer en la trampa del enemigo. You see all things. Tú ves todas las cosas. You know all things. Sabes todas las cosas. You know my heart. Conoces mi corazón. You clean my heart. Tú limpias mi corazón. You heal my heart. Tú sanas mi corazón. You heal my mind. Sanas mi mente. You took me out of drugs. Me sacaste de las drogas. You cleaned me up. Me limpiaste. Do not allow. No permitas. Anything. Que nada. To come my way. Venga hacia mí. Show me first. Primero muéstrame. And every single time. Y siempre. When the enemy sends somebody. El enemigo envía a alguien. God tells me. Dios me avisa. He tells me, hold on. Y me dice, espera. There it comes. Por ahí viene. And it does. Y siempre es así. The power of the tongue can be found in verse James 5:16. El poder de la lengua se encontrado en Santiago 10:5. And this is very important. Y este es muy importante. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Santiago 5:16. 5:16. ¿Quién lo quiere leer en español? No todo el mundo, por favor. Ah, yo. Si yo le voy en español, estamos aquí esta mañana. ¿Cuál es? 5:16. Por eso, confíense unos a otros sus pecados. Confíense unos a otros sus pecados. Y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. I've taught the youth. Yo les he enseñado a los jóvenes. To find a mentor. Que encuentren a un mentor. Not always me. No siempre yo. I can't be a mentor to every single one of them. No puedo ser un mentor para cada uno. I can only pastor them. Los puedo pastorear. But I've told them, find someone. Encuentren a alguien. That can hold you accountable. Al que ustedes le puedan confiar. Someone you can trust. Alguien en que puedan ustedes confiar. See, this is the problem. Y este es el problema. Almost all of us have Facebook, right? Casi todos nosotros tenemos Facebook, ¿verdad? Right. And you see how much drama people put on there. Y ven cuánto drama, y cuán dramática la gente ahí. Me voy a bailar. Let me put this on. I don't care. Right? I'm doing laundry. Voy para el baño porque te salga todo bien. But there's people that use it. Pero hay gente que usa. And put all their business on there. Y ponen toda su vida allí. And then get mad. Y se enojan. When people talk about them. Cuando la gente habla de ellos. You just gave them permission. Tú les diste permiso. The same thing in the kingdom of God. Lo mismo pasa en el reino de Dios. Whatever we bind on earth que todo aquello que atamos is bound in heaven. Desatado en el cielo. Whatever we loose on earth que desatamos is loose in heaven. Desatado en el cielo. That means that if I give permission to the devil a little bit of crack for him to enter, he is going to walk in because I just let him loose on earth. Yeah. Gloria a Dios. Words. Palabras. Kill. Las palabras matan. How many people have been assassinated? ¿Cuántas personas han sido by the command of someone's word? Por el comando de una palabra. How many wars have broken out? ¿Cuántas palabras han roto? By the words of leaders. Por la gente ha muerto por las palabras de los líderes. Right now we have Trump. Ahorita tenemos a Trump. And Kim Jong-un, whatever his name is, going back and forth. Peleando uno con otro. We're going to meet. No, we're not going to meet. We're going to meet. Vamos a reunirnos. And I knew it from the beginning. Yo lo supe desde el principio. This is not going to go anywhere. Esto no va a llegar this a ningún lado. This is a war of words. Esta es una guerra de palabras. In Venezuela, people are suffering. En Venezuela, la gente está sufriendo. Someone spoke. Alguien habló. Into the existence of that country. En la existencia de ese país. A curse. Una maldición. Am I right or wrong? ¿Estoy en lo correcto o no? Yes. Right? They practice witchcraft. Practicaron brujería. The same in Mexico. Lo mismo en México. The same in Cuba. Lo mismo en Cuba. The same in Puerto Rico. Lo mismo en Puerto Rico. Some places they call it the chango. ¿Cómo es el qué? Chango. El
chango, el otro es el mono, qué sé yo, whatever. Everywhere it has a different name. En todos los países tienen. Pero en todo lo mismo. It's all the same. And curses, las maldiciones, actually exist. Existen. See, this is why, if you don't know the kingdom language, es por eso que si no conocemos el lenguaje del reino, when someone curses you, cuando alguien te maldice, it's like just standing there, somebody shooting you. Es como que estás parado ahí y alguien te paró. You have no armor. No tienes ninguna protección, ninguna armadura. Because you haven't put on the armor of God every morning. Porque no tienes la armadura de Dios en la mañana. If you don't wake up in the morning and si you no give God his time first, si le dedicas a Dios su tiempo primero, I put someone here to the test once. I said, I want you to pray every single morning. Yo puse a alguien a prueba y le dije, quiero que ores todas las mañanas. And declare, y declares, command, comande, your day, tu día. And that person came back and said, y esa persona vino y me dijo, it's amazing. Es asombroso. My days actually go good. Mis días son buenos. Right, Manny? Yes. So, if I get up in the morning, así que si yo me levanto en la mañana, the devil already has a plan. Ya el diablo tiene un plan. At work for my day. Elaborado para mi día. How many of you has God woken up at 3 a.m.? ¿A cuántos de ustedes han levantado a las 3 de la mañana? You know why? ¿Saben por qué? That's the witching hour. Esa es la hora de la brujería. That is the hour. Esa es la hora. Where evil. En donde la maldad. Is planning the attack for the next day. Está planeando la maldad para ese día. That's how organized. Así de organizado. Is the devil's kingdom. Así es como de organizado es el reino del enemigo. It's us who talk about each other. Somos nosotros los que hablamos de nosotros. We're the ones who cause division. Somos nosotros los que ocasionamos división. So, at 3 a.m., a las 3 de la mañana, if God wakes you up at 3 a.m., si Dios te levanta a las 3 de la like mañana, he did to me a few days ago, como él hizo conmigo hace I start to intercede. Yo empiezo a interceder. I start to, whatever he brings to my mind, if it's a person, I intercede for that person. If it's the church, I intercede for the church. If it's a nation, I intercede for that nation. If it is Fifi, I intercede for Fifi. You gotta be obedient. Hay que ser obediente. Because when you go back to sleep, porque cuando vayas de nuevo a dormir, even though you may have to get up 2 hours later, aunque te tengas que despertar 2 horas después, God will make you rest like you slept 8 hours. Dios te va a hacer descansar como si hubieras dormido 8 horas. Because you were obedient. Porque fuiste obediente. And while you sleep, y mientras duermes, He restores. Él te restaura. Amen. Amen. Gloria a Dios. Hardy, not the DJ. How hardy is the tongue? It's strong enough to literally control our lives. Es tan fuerte como para controlar nuestra vida. Several illustrations are given to us. Muchas ilustraciones se nos han dado. And how powerful en cuán poderosa the tongue is in our life. La lengua puede ser in this text. Like the pit put into the mouth of a horse. Como la mordida. Let's put it in the horse's mouth. Como la mordida que se pone en la cara del caballo. The entire beast. Toda la bestia completa. Can be steered. Puede ser by controlada. Small bit. Por la pequeña mordaza. In its mouth. En su boca. Not too long ago, I shared something with no hace mucho, yo compartí algo the parents here. Con los padres, think about today's youth. Piensen en los jóvenes de hoy. They are loved. Son amados. There's a generation of young people today, they are so loved. Hay una generación de jóvenes que son tan amados. That it is crazy. Que es algo loco. But they're not punished. Pero no son castigados. That's not how they're not disciplined. No castigados, vamos a decir, no son disciplinados. You understand what I'm saying? We have quiero. Become scared nos ha entrado un miedo of our own children.
de nuestros propios hijos. Because their words, porque sus palabras, are used against us, se usan en contra de nosotros. Because they heard you speak it, porque ellos te oyeron hablarlo. You can't set an example, no puedes ser un ejemplo, of being a leader at church, de ser un líder en la iglesia, and at home you're cussing your wife out. Y en la casa estás hablándole mal a and tu esposa, expect your youth, y esperar a que tus jóvenes be sanctified, sean santos. Follow me? Yes. I know this is strong. Yo sé que la palabra es un poco fuerte. But this is for all, and I'm, like I said, I include como myself. Yo me incluyo en esto mismo. When Teddy Roosevelt was young, cuando Teddy Roosevelt estaba, era joven, he was terrified to go to his mother's home church. Él tenía miedo de ir a la iglesia de su mamá. The Madison Square Church. La iglesia en Madison Square. He was so terrified, él tenía tanto miedo, that she couldn't get him to even step foot into the church. Ella ni siquiera podía convencerlo de que pusiera un pie en la iglesia. She probed him with questioning, trying to find out why he was so frightened. Ella trataba de preguntarle, sacarle respuestas de por qué tenía tanto miedo. Finally, she got this response. Finalmente, ella consiguió una respuesta. I am scared, mom, of the animal in the corner of the church at the back. Le dijo, mamá, es que tengo miedo del animal que está en la esquina de atrás de la iglesia. His mother wanted to know what kind of animal. Y la mamá quería saber qué tipo de animal. The seal. La foca. The animal, he said, mom, was baffled. Confundida. Confundida. Está confundida, la foca está confundida. And finally she found out it was something from the Bible young Teddy was talking about. Y finalmente ella se convenció de que era un animal de la Biblia del que estaba hablando. She got into a concordance. Ella llegó a la concordancia. And began reading every verse to him with a seal. Y ella empezó a leerle todos los versos. In it. Que tenían en una foca. Finally, she hit it. Y finalmente, ella lo encontró. The pastor on Sunday had read this verse. El pastor el domingo le había leído este versículo. John 2:17. The zeal of thy house has eaten me up. So he thought that the zeal was going to eat him up. That's the way he understood it. Esa es la forma en que lo entendió. John 2:17. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. So he thought the seal was going to eat him. Y que pensaba que se lo iba a comer. The tongue's problem. El problema de la lengua. ¿Lo pueden ver? ¿Lo presento? Okay. The tongue's problem. You can write this down. Pueden escribir. James 5. Santiago 5. 5 to 8. 5 al 8. Proverbs 15. Proverbios 15. 4. 4. 18. 18. And 21. Y 21. Like a small spark. Como una pequeña chispa. Can wipe out a huge forest. Puede quemar un bosque completo. The tongue can be quite destructive. La lengua también puede ser destructiva. The author paints the uglier side of the use of the tongue. El autor relata sobre el peor uso de la lengua. Our fallen nature. Nuestra naturaleza caída. Makes it easier for us. Lo convierte en más fácil para to nosotros. Use it for evil. El usarlo para lo malo. Than for good. Que para lo bueno. It is easier to speak evil for us than it is to speak good. Es más fácil nosotros hablar lo malo que hablar right lo bueno. Or wrong. Cierto o falso. Right? Yep. If someone comes si to alguien you viene hacia ti and mentions someone's name y te menciona el nombre de alguien and you go y tú haces, you need to go repent. Tienes que ir a arrepentir. Y peor si dice, ah, a esa no la paso. Y peor si dice, ah, I can't stand. You need to go repent. Tienes que arrepentir. God called us. Dios nos llamó. To love everyone.
amar a todo el mundo. But we don't have to fellowship with everybody. No tenemos que compartir con todo el mundo. You understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que digo? Just because I love you, solo porque yo te amo, doesn't mean I'm going to let you into my most secret place. No significa que te voy a dejar entrar. Which is the treasure that God has placed in me. That I have to protect at all costs. Because it has cost me. Porque me ha costado. Tears. Lágrimas. Prayers. Oración. And praise. Y alabanza. You don't know the cost of my praise. Tú no sabes el costo de mi alabanza. You don't know what I've had to pay to come up here every Sunday to open up my mouth and worship God. I've had to fight through gossip. I've had to fight through stupidity. I've had to fight through all these things pelear a través de todas estas so that I could stand here and say, hallelujah, we praise you, Jesus. Because between that time and the time I get up here, ahora, I surrendered it to him. Yo se lo entregué todo a él. As I am here to worship you. Y ahora estoy aquí para adorarte a ti. So, I conclude with this. Así que voy a concluir con esto. If you don't read the word of God, si no lees la palabra de Dios, you won't know how to pray. No vas a saber cómo orar. If you don't read the word of God, si no lees la palabra de Dios, you're not going to know the kingdom language. No vas a conocer el lenguaje del reino. All you're going to know is lo único que vas a saber es what the pastor said. Lo que el pastor dijo. And half of the time, y a veces en la mitad the moment you walk out the door, al momento que sales por esa puerta, you can't even remember what the message was about. No te vas a acordar ni del mensaje que because the devil came, porque el diablo vino y te lo quitó. Am I boring you? No. I want to show you a little video. Les voy a mostrar un pequeño video. Di lo que sientes, siente lo que dices, confía en ti mismo. Reflexiones para aprender a vivir. ¿Sabías del poder tan inmenso que tienen nuestras palabras? Para que nos demos cuenta, hoy comparto contigo esta maravillosa reflexión. Un rico mercader quería dar un banquete con comidas especiales. Así que llamó a su esclavo y le ordenó que fuera al mercado a comprar la mejor comida. El esclavo volvió con un bello plato, cubierto con un fino paño. El mercader removió el paño y asustado dijo, «Lengua, este es el plato más delicioso que encontraste». El esclavo, sin levantar la cabeza, respondió, «La lengua, señor, es el plato más delicioso. Es con la lengua que usted ordena. Pide agua, dice mamá, hace amistades, conoce personas, distribuye sus bienes y perdona. Con la lengua usted conquista, reúne a las personas, se comunica, dice Dios mío, reza, canta, cuenta historias, guarda la memoria del pasado, hace negocios y dice yo te amo». El mercader, no muy convencido, quiso probar la sabiduría de su esclavo y lo envió nuevamente al mercado. Ahora le ordenaba que trajera el peor de los alimentos. Así que volvió el esclavo con un lindo plato, cubierto por un fino tejido que el mercader retiró ansioso. Y así quería conocer el alimento más repugnante. «¡Lengua otra vez!», dijo el mercader espantado. «Sí, lengua», dijo el esclavo, ahora más altivo. «Es la lengua la que condena, separa, provoca intrigas y celos. Es con ella que usted blasfema y manda al infierno. La lengua expulsa, aísla, engaña al hermano. Responde a la madre y ofende al padre. La lengua declara la guerra. Es con ella que usted pronuncia la sentencia de muerte. No hay nada peor que la lengua, señor. Y no hay nada mejor que la lengua. Y todo depende del uso que usted haga de ella». Y sin esperar respuesta, el siervo hizo una reverencia y se retiró. Y el mercader alabó la sabiduría de su esclavo. Espero que te haya gustado mucho esta reflexión. Yo soy tu amiga Gaby Machuca. Te mando un gran beso. Y te deseo lo mejor, hoy y siempre. Hasta la próxima. Ella es machuca y yo soy machuco. Ok. Voy terminando. The word of God. La palabra de Dios. Is a living word. Es una palabra viva. It heals. Sana. It teaches. Enseña. It reveals.
El que lee espada, el que, whoever reads Proverbs, aquel que lee Proverbios, first gets slapped, primero se le lo cachetea, gets robbed, luego después lo sale. Right? Yeah. That's how Proverbs is. Así es como es el libro de Proverbios. But if you want to be wise, pero si quieres ser sabio, you would read Proverbs. Lee los Proverbios. Right? Now, hear me out when I say this. Escúcheme cuando digo esto. If I can curse someone with my mouth, si yo puedo maldecir a alguien con mi boca, imagine what power I have. Imagínense el poder que tengo. If I have started to speak kingdom language, amen. El poder que tendría si empiezo a hablar lenguaje de reino. Because when you speak curses, porque cuando hablas maldiciones, guess what moves? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué se mueve? But where does that come from? Lo que se mueve son los demonios. The demons are the ones who move. Right? Yeah. Principalities. The Bible says our fight is not against flesh and blood. Right? When we speak the word of God, guess what moves? ¿Qué es lo que se mueve? Angels. Los ángeles. Because they're territorial too. Porque ellos también son territoriales. And let me teach you something about territory. Déjame enseñarles algo sobre los territorios. People are like, may God enlarge your territory, and blah, 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 and blah, blah, blah. He hasn't even conquered the territory he's already in. God is not going to enlarge your territory until you accomplish your mission in the one I'm giving you first. And the only way that you're going to do that is by His word. You understand what I'm saying? I can't declare something from Northport. That's not my territory. My territory is for Charlotte. Now I can get into agreement. Ahora yo me puedo poner en comunión. Let's say she becomes a pastor in Northport. Como por ejemplo de que ella se convierta en pastor en God gave her that authority over that area. Yo, I can come into agreement with her. Yo me puedo poner en comunión con ella. And blessing that territory. And she will bless mine. Y ella mío. Follow me? Let's say you open a church in Santo Domingo. Que habrá una iglesia en Santo Domingo. Que no será así porque no me That's way too far. Eso es muy lejos. But pero, I can come into agreement with you. Me puedo poner en comunión con él. Because angels, porque los ángeles, can travel. Pueden viajar. Amen. In your favor. A tu favor. And in my favor. En mi favor. If you've ever been a person who has been to a traumatic experience. Si has sido una persona que ha tenido una experiencia traumática. If you've ever been raped. Si has sido violado. If you have been molested, si has sido molestado, acosado, I know this is strong stuff. Yo sé que estas son palabras fuertes, but it happens. Pero sucede. Right? You can pray. Puedes orar. And with your mouth. Y con tu boca. Say. Decir. Jesus. Jesús. Go with me to that moment. Ve conmigo a ese momento. And heal me. Y sana. From that point forward. Desde ese momento en adelante. Because there's no time and space for Jesus. Porque para Jesús no hay tiempo ni espacio. And you will have the memory. Y vas a tener la memoria. But no more pain. Pero no más el dolor. Amen. Because you spoke it. Porque lo hablaste. According to His word. De acuerdo a su palabra. You restore. Restauraste. You heal. Sanaste. You lift me up. Me levantaste. You go before me. Vas delante. You're my strong tower. Eres mi torre fuerte. You're my healer. Eres mi sanador. You're my redeemer. Mi redentor. You're my salvation. Eres mi salvación. I praise your holy name. Adoro tu santo. Worthy are you of all praise. You have given me authority over the dominion, sobre los dominios, over animals, sobre los animales, over plants, sobre las plantas, over everything, sobre todo, except your sovereign kingdom. Excepto tu reino soberano. So you want to see God's favor fall upon your life? Si quieres ver el favor de Dios caer sobre tu vida, look in the mirror. Mira al espejo. And you say, I am a child of God. Y yo soy un hijo de I Dios. Am created in His image. Soy creado a su imagen. And I wasn't created by just God. Y no fui creado solo I was created by the entire Trinity.
soy creado por la humanidad entera. Say, let us dice, make man in our image. Creemos al hombre en nuestra imagen. Amen. And if you're a woman, si eres mujer, let no one tell you que nadie, no permitas que nadie te diga that you have no authority. Que no tienes autoridad. Because the woman, porque la mujer, was made fue to be a companion of the man. A ser acompañante de and hombre. God told them both, y Dios les dijo a ambos, you have authority tienen autoridad over all of this. Sobre todo esto. Not just Adam, no solo Adán, but Eve too. Pero a los dos. Amen. Do you see what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Amen. And if you are into intercession, y si te gusta la intercesión, you start interceding like this. Intercedes así. Father God, Padre Dios, I come before you. Vengo delante de ti. And I represent so and so. Y represento a I stand in the gap. Me paro en la brecha. I declare, God, declaro, Dios, that you're going to heal that person. Que vas a sanar esa persona. Father God, Padre Dios, I ask you. Yo te pido, I intercede. Intercedo. I ask the Holy Spirit. Te pido a tu Santo Espíritu. Jesus, hear me out. Jesús, óyeme. Father, Padre, surround them with your glory. Rodéalos de tu gloria. Have mercy upon them. Ten misericordia de ellos. Send your grace. Envía tu gracia. Send your angels. Envía tus ángeles. Guard them in all of their ways. Guárdalos en todos sus caminos. May any disease that may be in them be gone. Sea hecha fuera. Let the DNA, el ADN of Jesus Christ, de Jesucristo, dwell in that body. Repose sobre ese cuerpo. Because then that person will be healed. Entonces esa persona será sana. Gloria a Dios. So just the same way that demons have territories, así que de la misma forma que los demonios tienen territorio, so do angels. También los ángeles. So learn to speak the word of God. Así que aprendamos a hablar el lenguaje because de Dios. When you speak the word of God, porque cuando hablamos la palabra angels de Dios, will move in your favor. Los ángeles se mueven a tu favor. Los bendigo. I bless you. Oren por el pastor. Pray for Pastor Raymond and Pastor Ida. We'll let you know what happens. Y le dejaremos saber. So we have faith in Almighty God. De lo que estará sucediendo, pero tenemos fe en un Dios grande. I bless every single one of you. Los bendigo a cada uno de ustedes. And I want you to know this from the depths of my soul. Y quiero que sepan esto desde las profundidades de mi alma. This